La alcaldía de Managua termina el 2019 aplicando un segundo recorte en su presupuesto municipal, informó el concejal Celín Figueroa. Ahorita que ya estamos por cerrar el año, se prevía de que iba a subir un poquito, pues, pero realmente lo que hicieron es reducirlo un poquito más, quedando en 3.900 millones. Esto demuestra la ineficiencia de esta administración en poder incentivar la economía de la capital para que pueda incrementar el presupuesto y las recaudaciones precisamente. Pero efectivamente lo que se está haciendo para nuevo año, reforzándolo con asignaciones del presupuesto general de la República, y cada día más se demuestra que el hueco financiero se está acentuando en el presupuesto o en las finanzas de la alcaldía de Managua. Por otro lado, el funcionario denunció que la alcaldesa no está dando documentación a los concejales para analizar las propuestas de modificaciones y proyectos de la comuna. Antes, en la primera reforma, la alcaldesa te presentaba pues como concejal y está obligada por ley a presentar la propuesta. Uno la estudia, la analiza, que es una verdadera democracia, para luego debatir y aprobar o disentir o modificar, ¿verdad? Últimamente he observado de que no están entregando el documento, está violando la ley de municipalidad. Con la aprobación de ampliarle los poderes a Eritrama, observé de que no entregaron el dictamen de la comisión a la cual fue aprobado, pues puro secretismo. Hasta hoy que volvimos a ser convocados a esta sesión extraordinaria para la segunda modificación o el segundo recorte del presupuesto, y de igual forma, pues solo el primer recorte me lo presentaron, hoy ya tampoco entregaron documento. Entonces esa es la política que está utilizando la alcaldesa, del secretismo. Marcos Medina, Noticias 12.